A ver, chicas, ¿qué os ha parecido el paso de la Gavarra? Pues increíble, o sea, interesante, pero no han... No, ha sido un poco corta, ha sido corta. Ha sido muy sosos. Han estado un poco sosos, no han animado tanto. No han saltado, ni la afición, ni nosotros, ni... Al principio cuando estaban, no estaban saltando mucho, pero luego ya cuando hemos empezado a animar, ellos también han empezado a saltar con la copa. Yo creo que ha sido una experiencia importante y especial, que no se va a olvidar, pero... Podría ser un poco más larga, pero esto ha sido alucinante y hemos chillado y nos vamos a quedar afónicos. O sea, a mí me ha encantado, o sea, Opa Atleti. ¿Pero no os ha parecido que la gente estaba más con el móvil sacando fotos que gritando Opa Atleti? Sí, es una... Yo estaba haciendo las dos cosas, yo estaba grabando y estaba chillando. ¿No habíais esperado un poco más de la gente que estaba en el muelle gritar todos Opa Atleti, cantar? Que haciendo un poco de todo, disfrutando de la Gavarra y también grabando un poco. Es que siempre que ganemos, cada 40 años, es una experiencia, o sea, indiferente. Claro, porque dentro de 40 años, ¿cuántos tendréis? No sé. 50. 52, 51. Como yo, más o menos. 50, uy, ya unos vegetorios, ¿qué vais a hacer? 50 años. Bueno, a ver si repetimos antes, ¿no? Sí. Bueno, y un poquito, ya que no ha animado mucho aquí la gente que estaba más bien con el móvil, un poquito de Atleti y algo ya cantaréis, ¿no? Me habíais dicho, teníais hasta una pancarta por ahí, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que luego os habéis quedado ahí ensimismadas y no habéis enseñado la pancarta. Y algo ya me cantaréis, ¿no? Me habéis dicho que ibais a cantar, ¿no? A ver, ¿qué cantáis? La de Muniain o lindo el Atleti. Atleti es el famoso Atleti, el famoso Atleti Club, y estos son los campeones. ¡Opa Atleti Champions! ¡Tele 7! Habéis animado más a Tele 7 que al paso de la Gavarra, porque aquí no os he oído chillar. Bueno, más o menos, ¿verdad?
todos, a todos. Os habéis quedado mudos. Bueno. Es demasiado guay, ¿vale? Bueno, era por eso. Estabais mudos porque era muy guay. Sí. Había que ahorrar energía. Thank you.